Tú noticias. Bueno, 7 y 47 les cuento que ya se encuentra con nosotros Gustavo Gorriti, pero precisamente para eh, tomar un pie para esta, esta conversación les vamos a contar que en este tramo final de la contienda, el último simulacro de votación de Datum refleja una verdadera puja en el tercer y cuarto lugar de las preferencias de los votantes. A ver, Verónica Mendoza aparece en el tercero con 14,8%, es muy distinta la cifra que le da Vox Populi ayer, por encima de Alfredo Barnechea, quien obtuvo nueve tres puntos, bueno, 9.3 por ciento. En la primera posición continúa Keiko Fujimori con 36.1 por ciento, mientras que PPK aparece en el sondeo con 16 puntos eh, por debajo de la lideresa Fuerza Popular. Los 16 puntos en realidad que Pedro Pablo Kuczynski tiene casi casi por, por default, no se mueven. La ficha técnica se realizó, a ver, del 28 al 30 de marzo, tuvo una muestra de 1.511 casos a nivel nacional en un grupo objetivo entre hombres y mujeres de 18 a 70 años en zonas urbanos rurales con un margen de error de 2.5% más menos. Muy bien. Gustavo Gorriti les comentaba, colega, eh, se encuentra con nosotros, por supuesto, eh, columnista eh, agudo eh, de Caretas y, y digamos, eh, manda más de IDL reporteros que tal Gustavo. Gracias por estar con nosotros. El director es muy democrático. Director, bueno, vamos, vamos, a ver, sí, es que tú sabes sí. que a, a medida que se acerca el 5 de abril, el glosario también va cambiando, ¿no? De, sí, sí, ¿no? de acuerdo sí, sí. a la, a la no situación. Dando. Sí. ¿Qué, eh, primero, qué comentario te, te, te provocan las últimas encuestas? Bueno, esta última encuesta es eh, interesante de muchos puntos de vista, al margen de uh -huh. examinar la metodología sí, sí. y sí, de sí. saber exactamente cuándo fue tomada la muestra. Uh -huh. Porque lo que hay que tener presente es que en el proceso electoral, eh, si el análisis, digamos, en los meses anteriores. Uh -huh comprendía quincenas primero, uh -huh, uh -huh. semanas después, uh -huh. ahora debe comprender días, e incluso segmentos de días Exacto, conforme claro. pasa la cosa. Uh -huh. El dinamismo que se uh -huh. genera en, uh -huh. en este momento dentro de todo el proceso de decisiones, simpatías, uh -huh. cambios, convergencias, uh -huh. es el de correntadas en el inicio del verano. Uh -huh. eh, el agua turbulenta uh -huh. busca sus cauces uh -huh. claro. y, 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 claro. y lo va encontrando. Ahora, algo interesante, de acuerdo uh -huh. con esta encuesta, uh -huh. es de que Alan García aparece con 3.4%. Sí. Bastante, bastante bajo. Eh, ¿Tiene relación o no tiene relación con eh, la, la, la demanda, la controversia que se ha establecido entre él y, y Datum? Uh -huh. Me imagino de que claro. un análisis de la metodología uh -huh. lo puede establecer bien. Uh -huh. Pero de todos modos, obviamente, lo más importante que hay acá uh -huh. es el hecho de que lo que se había dado todavía como un empate estadístico uh -huh. entre Alfredo Barnechea y Verónica Mendoza, se rompe de acuerdo con esto, está roto ya. Uh -huh. Uh -huh. Con una tendencia claramente favorable uh -huh. hacia Verónica Mendoza en crecimiento frente a un estancado uh -huh. eh, Pedro Pablo Kuczynski, lo que. Te indica de que existen altas posibilidades uh -huh. de que Verónica Mendoza Ahora, sea quien pase eh, a la segunda lo, vuelta. Los que estamos obligados de alguna manera a, a ver, como dices tú, cómo sopla el viento con respecto a, a diferencia de horas, sí, no, sí, incluso. Así es. En, en Caretas ayer adelantábamos un poco, oye, Verónica Mendoza, porque se veía esta perspectiva de, de, de una candidatura un poco que Alfredo Barnechea no presentaba a su equipo técnico, ya había tenido las equivocaciones, ¿no? que, que había tenido, y Mendoza había tenido de, muy la, buenas la reacciones. La del sombrero y la del Chicharrón. La del sombrero, la del Chicharrón y ahora la de Mercedes Araoz, ¿no? que ha caído muy mal el no saludar a, a Mercedes Araoz y lo han, lo han comentado mucho, porque fue a la entrada y la salida de este compromiso, pues, de los principios de Lima. Eh, en fin, independientemente del efecto que ese tipo de, 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 de situaciones pueda, pueda tener, lo que sí se veía eran buenas reacciones de, de, de Mendoza. Presentó su equipo, no, eh, ha concentrado mucho su campaña en el sur, que por supuesto sabemos ella no solamente es del sur, sino que son votaciones que han ido definiendo en las últimas elecciones en buena medida, pues el avance de Alejandro Toledo, por supuesto una votación importantísima, Tumala, que ahí está pelando esa votación originaria. Tú crees que hubo una suerte de ingenuidad de ciertos medios de decir, bueno, el voto de izquierda ya desapareció y lo que vamos a tener de alguna forma, pues, es una elección donde la derecha ingenuidad, va a confrontarse no. en sus distintas ver, eh, versiones. Ingenuidad, no. 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 Torpeza y uh -huh. estupidez, sí. Uh -huh. Uh -huh. El haber hecho una lectura eh, totalmente torcida, pero basada en sus funciones desiderativas, en lo uh -huh. que creían, en lo que deseaban. Uh -huh. Uh -huh. Ellos. Era un wishful thinking casi de ¿no? De, era parte, un, un parte wishful, de. no Era un wishful thinking, pero básicamente sí. manipulador. Uh -huh. Y es un uh, wishful thinking manipulador que les ha reventado en la cara. Uh -huh. eh, y que ha empezado y se ha generado dentro de lo que es el peor proceso electoral Terrible. desde que se derrocó al Fujimorato Terrible. Uh -huh. Un proceso plagado de trampas, plagado de, tru de, uh -huh. de trucos sucios que equivalen básicamente a un fraude adelantado, uh -huh. por lo que se hizo. Eh, empezaron en el momento en que eh, empezó a crecer la candidatura de Julio Guzmán uh -huh. y a alterarles los cálculos que tenían más o menos establecidos, a introducir el factor del desconocido sobre quien no había parámetros de control, uh -huh. básicamente se movilizó una eh, maquinaria esencialmente corrupta que fue la que llevó a cabo yo, todo yo, el proceso de exclusión. Yo, yo quiero hacerte sí. una, una pregunta en ese desarrollo, porque efectivamente tú has sido severísimo eh, con respecto a la conducta de los organismos electorales. Eh, los resultados están ahí, ¿no? Y, y claro, uno ve un caso como el de factor K, que está por resolverse ahora, y con el boquete, de alguna manera, abierto con César Acuña, ¿no? Porque en ese momento, ¿no? Sí, y, sí, y con Guzmán en su momento, pero sobre todo por el artículo 42, ¿no? Cuando te refieres a, al tema de las dádivas y todo esto. Tú crees que fue intencional esto, es decir, porque una interpretación es decir, el Congreso da una norma deficiente y el sistema electoral la interpreta cuando de repente debió hacer otra cosa, debió aguantarla, debió ver qué hacía, pero el hecho es que a la hora que saca, acuña está obligado a aplicar una misma vara. La otra es interpretar y decir, bueno, este, desde el principio nosotros queremos sacar a estos candidatos de carrera y mantener a otros, como es el caso de Keiko Fujimori. ¿Tú tirías por esa interpretación? Totalmente, uh -huh. y creo que está clarísima, no, no creo que haya ninguna duda al respecto. Al margen de uh -huh. que es una, es, es, es una ley de una torpeza, de es una pobreza uh -huh. intelectual que solamente indica el nivel del, del, del Congreso uh -huh. que se tiene, el hecho concreto es de que, como toda ley, debe ser interpretada de acuerdo con los instrumentos fundamentales a los que sirve, la Constitución, el espíritu de la Constitución cuál es además toda la estructura conceptual de una democracia, de una representación democrática, cómo están establecidos los requisitos para ser candidato a la presidencia de la República o a la representación uh -huh. popular y cuáles son los factores que lo impiden. Uh -huh. Y hay una jerarquía de leyes en, en, en cuyo aspecto debe ser adoptada. En el caso concreto, específico de Julio Guzmán, uh -huh. se buscó cualquier articulejo para ir en contra de esos principios básicos uh -huh. y se los llevó adelante, y por la forma además en que se orquestó toda la campaña, en un grupo de medios, con determinados opinólogos lobbyistas y todo esto, con candidatos uh -huh. que estaban obviamente afectados por el crecimiento de Guzmán y que querían sacarlo para poder uh -huh. saquear los votos que quedaban en el aire. Uh -huh. Entonces, eso se llevó a cabo así. Y luego, cuando tú lo comparas, como yo lo saqué, en el caso de denuncias que hubo en su momento sobre artículos y estatutos de mayor gravedad que se habían violado, por uh -huh. ejemplo, en el caso de la elección de Alan García uh -huh. para el Partido Aprista y de la propia Alianza, ahí sí no hubo nada. Ahí no hubo nada, pese a que se plantearon eventualmente las cosas. Uh -huh. El caso de Acuña posteriormente. Yo creo que a Acuña lo sacaron eventualmente para poder sacar tranquilo a Guzmán y decir, no, 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 uh -huh. la ley es la ley, la ley es la ley y se aplica por igual a todos. En el caso de las dádivas, lo sacaron así. Acuña estaba tan golpeado en su momento que él, él no protestó demasiado, uh -huh. estaba golpeado claro, por la De repente quería salir más o menos. Exacto, ¿no? exacto, no, no protestó uh -huh. demasiado. Pero, ok, sentaron un precedente. Uh -huh. Sentado en un precedente y en el momento en que se presenta, después, casi inmediatamente después, lo del factor K, uh -huh. ahí lo mismo, solo que más grave, no señor, no existió. Y sale Miranda, sale Miranda, el del JDE, sí. a, a hacer una de las eh, bufonadas intelectuales más memorables en la historia Con respecto reciente. Respecto a la primera resolución de. Con Keiko respecto Fugimari. a la resolución en la que incluso saca. Artículos imaginarios, uh -huh. como diciendo de que tienen que probarse de que lo que se ha entregado proviene del, del peculio personal. Y, no, y no, eso no lo dice en absoluto el artículo contrario que tiene cuatro líneas. ¿Dónde está? Eh, Usa vamos a ir a una pausa, sí. pero te quiero dejar con una reflexión. Ya entrando al tema de Keiko Fujimori, entrando al sí. tema de 5 de abril. Otra, Otro del wishful thinking, si se quiere, sí. ¿no? del, del que hablábamos, que tú dices que es mucho más este direccionado que eso, era que en el país no había antifujimorismo, que el antifujimorismo se había vuelto light, ¿no? y sí. que en realidad los términos, eso cambiaba sí, sí, eh, críticamente sí, los sí, términos sí. de ley. De lánguidos caviares, eh, más o menos, cierto ¿no? de lánguidos caviares, incapaces de moverse si es que sí. no tenían a la mano el sí. canapé, ¿verdad? Sí. Este, con, eso, bueno, con, sí. eso, con esa respuesta vamos a volver después de este corte y de los titulares de esta hora. Ya regresamos. Viernes en Bien por Casa. Vamos a conversar sobre la experiencia. La experiencia que han ganado durante tantos años nuestros adultos mayores. Así es, vamos a conversar, vamos a aprender de ellos, vamos a tener un momento muy bonito, muy divertido. Aquí en Bien por Casa. Por TV Perú. Mucho más que ver. No te lo puedes perder. Así es, mucho más que aprender. Y mucho más que enseñar. Mucho más que años. Y sí, mucho más que copiar. Gracias al auspicio de Pampers. La 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 la... Mamá, ¿te gusta? Mucho. Pero para que puedas seguir disfrutando de tu música, tienes que mantener tu boca saludable. Colgate Total 12. Su fórmula se adhiere a los dientes, lengua, mejillas y encías, protegiendo el 100% de la superficie de toda la boca. ¡Uf! Eso es música para mis oídos. Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos. Tus hijos tendrán energía para rato con la Valle. y nuestra selección también. Los únicos fideos con 10 vitaminas y minerales, los más fortalecidos del Perú. La Valle, los fideos oficiales de la selección. de semana. Por eso ahora el comercio se adapta a tu vida con un nuevo formato de lunes a viernes, con información, análisis y opinión fáciles de llevar para entender mejor al mundo. El comercio cambia contigo. Estamos viendo TV Perú Noticias. El Ministerio del Interior confirmó que 19 policías resultaron heridos durante el enfrentamiento registrado en Tayacaja, Huancavelica. Dos de los efectivos se encuentran graves, mientras cuatro permanecen retenidos. Esta madrugada en Lima, representantes del gobierno y del Comité de Lucha de la región firmaron un acta de compromiso. Bajo estrictas medidas de seguridad fueron trasladados a Lima los dos ciudadanos jordanos detenidos en Puno. En las próximas horas serían deportados a Estados Unidos. Los hermanos son solicitados por la Interpol de Washington por el presunto delito de asesinato. También habrían participado en actos terroristas. El presidente de la República, Oyanti Malatazo, sostuvo que el crecimiento en la economía peruana registrado en los últimos meses justifica la decisión de incrementar la remuneración mínima vital a 850 soles y descartó que esta medida sea irresponsable. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, rechazó los rumores sobre el proceso electoral en marcha y descartó que exista algún plan para impedir el desarrollo de los comicios del próximo 10 de abril. Vladimiro Guaroc quedó fuera de la contienda electoral. El jurado nacional en de elecciones declaró infundado el recurso extraordinario que presentó el candidato al Congreso de Fuerza Popular. El ente electoral también confirmó su exclusión como candidato a la segunda vicepresidencia. A solo nueve días de las elecciones generales, Keiko Fujimori continúa en el primer lugar de las preferencias de votos con 36,1%. Muy cerca de la candidata de Fuerza Popular sigue PPK con 16% en la segunda posición. Verónica Mendoza aparece en el tercer lugar con 14,8% por encima de Alfredo Barnechea que tiene 9,3%. Mientras tanto, Alan García descendió hasta el 3,4% según la última encuesta de Datum. Y en los deportes, Alianza Lima recibe a Universitario por el superclásico del fútbol peruano. Hinchas de ambos equipos motivaron a sus jugadores con sus respectivos banderazos. 8 y 2 de la mañana, amigos. Continuamos con eh, el periodista Gustavo Borriti analizando la eh, delicada coyuntura electoral que vivimos ahora. Gustavo, hablamos del Fujimorismo y de cómo pues, se había hecho creer de alguna forma, o se había querido creer desde ciertos sectores, que la resistencia a, a, a Keiko Fujimori había mermado considerablemente. Ahora, si bien comentamos fuera de cámara, ella ha aumentado su intención de voto de manera importante, unos 10 puntos sólidos probablemente desde el 2011. La manifestación del 5 de abril nos dará un termómetro tan solo cinco días antes de las elecciones de hasta dónde también llega el rechazo de una parte de la población. Tú, por supuesto, viviste el 5 de abril en carne propia. Acá tanto te lo recuerdan los tribunales porque ahora mismo se lleva el juicio no contra Vladimiro Montesinos por, sí. el, por la detención, el secuestro eh, que sufriste y que sufrió también el empresario Samuel Dyer. A ver, han pasado primero un montón de años, ¿no? 24 años, eh, pero por otro lado si debes de mirar de manera relativamente objetiva, ¿no? Con lo que te permite esa perspectiva el paso del, del tiempo. Sí, sí. ¿Qué significa el legado del 5 de abril para el Fujimorismo? ¿Y cómo crees que lo ha procesado? Porque finalmente los electores del Fujimorismo podrán decir, oiga, pero esto era otra época, la hija no es el padre, ella ha expresado, digamos, sus reservas a una medida como esta. ¿Qué, qué, qué cumple? ¿Qué, ¿Qué efecto tiene el, el 5 de abril en el año 2016? Va no a tener un efecto muy importante. Primero, la manifestación del 5 no solamente va a ser eh, un termómetro, no solamente va a ser uh -huh. un elemento diagnóstico para ver cuál es el, el, la dimensión real, del, del de los peruanos que rechazan lo que representa históricamente el fujimorismo uh -huh. y, y cómo esa proyección histórica se da en la actualidad también va a servir para eh, que se catalicen muchas decisiones. Si es una manifestación realmente grande, realmente importante, y si no se da solamente en Lima, sino en varios puntos del país, con vigor, con popularidad, con energía y con fuerza, entonces ello va a servir para que muchas decisiones finalmente se terminen de cuajar y. Decisiones que de repente, sobre todo, decidan el destino en lo inmediato del segundo puesto. Es decir, porque no creemos segundo... que, que la intención de voto vaya a bajar pues, de que la... significativamente. Pues, ¿no? eh, ¿Tú crees vamos que vamos a ver? Algo? Va, va uh -huh. a depender, por supuesto, de que una vez de que se pase a la segunda vuelta, uh -huh. eh, ahí eh, si sí, el, el, el debate y elementos tales como el, eh, la dictadura fujimorista, la historia del fujimorismo, uh -huh. van a ser decisivos en, uh -huh. en, en, la, en, en, en llevar el voto hacia arriba o hacia abajo. Uh -huh. Y tú me preguntabas cuál es el efecto del 5 de abril sobre el fujimorismo. Que con fujimori he ha hablado eh, recientemente, en el pasado no lo decía. Ah, de, ha tenido una opinión variable. De la efecto, mochila, ¿no? sí, ah, sí, sí, ¿no? sí. claro. Hace algunos, años, de abril, hacia sí, algunos ¿no? años decía... De que fueron tiempos excepcionales, uh -huh. pero que gracias al 5 de abril Exacto. el Perú entró sí, a la sí. modernidad, uh -huh. que gracias al 5 de abril Toledo, García, Humala, Todos elegidos, y no Guzmán. No, pudieron más culminar sí, uh -huh. y que hay que, en consecuencia, agradecer al 5 uh -huh. de abril. Uh -huh. Eso es lo que decía antes. Ahora lo que dice es que es una mochila pesada, es una mochila que va pesando cada, eh, cada vez más, uh -huh. es un trekking que se le va haciendo eh, fatigoso uh -huh. por eh, resultado de aquello. Y que tiene que considerarlo, y que fue un error, que no debió hacerse, y de que con ella no va a haber abril para nada, uh -huh. no va a haber mayo. Que ella hubiera dialogado con el Congreso, dice. Que ella hubiera <laughs> no, dialogado con el Congreso, a diferencia de su papá, uh -huh. que cuando volaron junto con Sterling, que tenía todas las ganas de dialogar, uh -huh. se hizo el dormido y luego rehuyó toda posibilidad posterior de diálogo. Entonces, pero yo creo de que no es una mochila, solamente es una losa. Uh -huh. Es, uh -huh. es, es, es una losa sí, un y peso, para ellos peso, ¿no? es, eso es eso es y definió uh -huh. lo que era el futuro. no es una cosa uh -huh. ocasional no es una cosa es coyuntural una partida de nacimiento, fue realidad. un plan establecido acordado en los primeros momentos del gobierno uh -huh. por montesinos y fujimori como una forma de lograr un control total del gobierno y como una forma de lograr un gobierno que se extendiera a lo largo del tiempo más allá de los plazos establecidos por las elecciones generales. Para, para cerrar esta esta parte, de cerrando, yo sí. quería a ver si me ayudan con esta foto de arriba que hemos rescatado. Es una Era, foto importante. Es una foto muy importante porque cuando se habla del autogolpe, sobre todo se habla de lo que podía ser la interpretación de la popularidad del Congreso en ese momento. ¿no? Pero eh, cuando hablamos del autogolpe, y esto hay que decirlo, estamos hablando de, mira lo que fue la intervención al Poder Judicial simultánea. No solamente se interviene el Congreso, que podríamos decir que fue eh, o es el, 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 el primer poder del Estado de repente. Congreso muy por encima del nivel que tenemos ahora. Es decir, algo algo debe querer decir, ¿no? Imagínate, algo debe querer decir. Roberto ¿no? Ramírez del Villar, que ahora En fin, eh, pero se asaltaron los poderes del Estado. Es decir, se rompió absolutamente con sí. el contrapeso democrático que es la condición esencial de nuestra vida democrática, caótica, difícil, pero democracia al fin y al cabo. Pero no, no solamente se trata de control. Lo que tú ves ahí es que están llevándose Pedientes claro, del Poder Judicial. Han saqueado los archivos. Uh -huh. ¿Para qué? Para poder hurtar, así como lo hizo Montesinos cuando era narcoabogado. Uh -huh con el expediente de Porras Ardila, de Baristo Porras Ardila, sí, el sí, colombiano sí. de Leticia, uh -huh. de la misma forma se trataba de saquear todas aquellas cosas que podían comprometerlo. Uh -huh. y, qué, y qué interesante, Gustavo, porque precisamente revisando los, los, los archivos esta, esta semana, como los gringos, por ejemplo los estadounidenses, la primera advertencia que dan con respecto, y por eso la resistencia del gobierno de Bush, no particularmente severa de repente en el gobierno en aquel entonces, no esperaban una reacción internacional de esta magnitud. Era en buena medida lo que pasaba las, la, la, la embajada, la prensa que le interesaba escuchar: era, oiga, eh, nosotros tenemos serias sospechas de corrupción entre la cúpula del poder, eh, de las Fuerzas Armadas, perdón, y su vinculación con el narcotráfico. Tú has investigado eh, sí. por mucho tiempo esto. Si tú haces un régimen de estas características, en la cual estás eliminando los controles, le estás dando carta libre ¿no? a un sistema y bueno, la profecía autocumplida. Eso fue lo que pasó con Montesinos en términos de la relación de las fuerzas armadas y el narcotráfico. ¿no? Entonces la corrupción. El general. impacto iba, sí. iba muchísimo más allá. No, no sí. estamos hablando de, de, de salir del paso, digamos, de una situación no, difícil. ¿no? Aunque claro, cuando se estudia la relación del gobierno de Estados Unidos con el golpe, el autogolpe, lo que pasó uh -huh. después, hay que entender la extrema complejidad del proceso de gobierno Muy que difícil, ellos tienen claro. y el debate entre las diversas agencias del gobierno federal uh -huh. por que supuesto, hubo. Claro. Eventualmente, FBI, eh, la, CIA, el... la DEA, por ejemplo, la DEA, la DEA el... y, y toda la parte del Departamento de Estado que estaba vinculada con la lucha antidrogas, en el momento en que vieron que la CIA empezaba a apoyar a Montesinos, uh -huh. Ellos hicieron un esfuerzo fuera de lo común, uh -huh. incluso buscaron demandar cables en disenso, estableciendo su total rechazo a lo que había ahí, pero eventualmente, por las razones de la realpolitik, que con frecuencia es extremadamente miope uh -huh. de parte del gobierno de Estados Unidos, la CIA logró imponerse logró imponer y la presión. Le preferencia dio esos años a de oxígeno a Vladimir Montesinos, le dio Hasta el punto que durante un buen tiempo, no eventualmente, la diplomacia bilateral se manejó por esencialmente caso. por ese canal, uh -huh. hasta que llegó el momento decisivo años después que fue el caso de los fusiles en la FARC. Uh -huh, claro. en el momento en que lo descubrieron uh -huh. ahí ya él estaba atentando directamente Era doble, triple contra agente, la seguridad nacional claro. y entonces ya no lo pudieron defender más y le bajaron Pero el pero dedo. finalmente Gustavo el sí. mantenimiento de las instituciones democráticas es lo que repele todo este tipo de situaciones que tú estás describiendo. Finalmente no de, de instituciones débiles lo que tú quieras, sí. pero los contrapesos sí. democráticos es lo que de alguna manera le da a un país la capacidad de resistir sí. ese Exactamente. Influencia. Algo que quiero decir es lo siguiente. La lucha contra el gobierno de Fujimori, contra la dictadura de Montesinos y Fujimori, fue extremadamente dura, extremadamente difícil, contra una espesa cortina de desinformación y de manipulación que se dio durante todos esos años. Costó mucho tiempo. Durante varios años la opinión pública estuvo engañada, estuvo guiada por ellos, hasta el momento en que a finales de la década del 90 la cosa gradualmente cambió. En el momento en que cambió, la gente pudo darse cuenta del precio inmenso que había pagado, del saqueo, del robo sistemático, de la total degeneración que hubo del proceso político, de la... De, de, de la deshonestidad más profunda, de la complicidad con la que se manejó la opinión pública, los diversos poderes, etcétera. Fue el crimen organizado en el poder y no lo estoy exagerando en forma alguna. Esa no es una mochila, ese es un atestado. Uh -huh. este, ahora, eso es lo que se debe tener presente en este momento. Muy bien. Muy bien. Gustavo Riti nos ha acompañado esta mañana. Por supuesto, pues vamos a seguir con interés todos los eventos, no solamente el debate del domingo que tú también has tenido una opinión bastante severa sobre lo que es esta metodología de debate, sino también, bueno, lo que esto, va a ocurrir esto, esto, el, 5 de eh, el Así año. como hay esto es guerra, se puede decir esto es debate. Eh, muy bien. Gracias sí, Gustavo por estar con nosotros. Con mucho gusto. Esta mañana eh, me, nos vamos a ir, nos cuentan a qué nota conozcamos y sí, les digo los pormenores ahora. Precisamente de este debate del domingo 3 de abril. Miembros de Seguridad del Estado y la Policía Nacional resguardarán interiores y exteriores durante el esperado encuentro de los candidatos. Vamos a ver esta historia. Los detalles para el debate de candidatos a la presidencia de este domingo se vienen preparando desde el 25 de febrero, junto a todos los representantes de los partidos políticos. Milagro Suito, jefa de educación del Jurado Nacional de Elecciones y encargada de